Hola, buenas noches, parquenautas, ¿cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live de Parques of Pasto, Poder Humano para tus Sueños. Hoy nuevamente reunidos para compartir con ustedes cosas chéveres, interesantes, que les aportan a ustedes como emprendedores, como personas que están cada día capacitándose en diferentes temas. Y este espacio que ha sido pensado para todos los martes de 8 a 9 de la noche, compartir temáticas interesantes y chéveres con ustedes, que hoy lo hemos movido para el miércoles, porque ayer estábamos mirando partido a la selección, ¿no? Que ganamos y que ya estamos en un mundial nuevamente de esta selección que nos regala esta alegría, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy chévere, que nos han solicitado muchos de ustedes vía inbox, y para eso trajimos unos invitados especiales. Ellos son aquí a mi lado, Silvia Carvajal y John Jairo Ortiz. Hola, muy buenas ellos noches para todos. Son emprendedores de Latin Business, ¿no? Entonces, coméntenos un poquito qué es Latin para empezando este Facebook Live. Bueno, muy buenas noches para todos los que nos están mirando y compartiendo este Facebook Live. Mi nombre es John Jairo Ortiz, soy el gerente del emprendimiento que se llama Latin Business. Latin Business es una empresa de aquí de la casa, Parques of Pasto. Nosotros nos hemos dedicado durante más de 10, 11 años a todo lo que tiene que ver con Internet y específicamente a lo que se llama o se conoce actualmente como el marketing digital. Empezamos con aplicaciones web, optimización y posicionamiento web, y en los últimos años nos hemos dedicado a todo este tema de las redes sociales, unas herramientas muy buenas para todo lo que tiene que ver con la visibilidad, la presencia y la publicidad en Internet aplicada a los negocios, a las empresas y a todas aquellas personas que pueden utilizar o que quieren aprovechar estas herramientas para tener mejor presencia en Internet. Eso es lo que nos dedicamos como Latin Business junto con mi compañera Silvia. Súper, chicos. Entonces, ya saben, cualquier duda, pregunta que tengan, yo aquí tengo mi smartphone y estaré leyendo todas esas preguntas que tengan. Ellos son los expertos, así que aprovechen este Facebook Live, esto ahorita que estaremos con ustedes. Y, por supuesto, de este otro lado, alguien que ustedes ya han visto en anteriores capítulos, Alejandra Cabrera, bienvenida. Hola, Sebastián. Hola a todos. Buenas noches y gracias por estar de nuevo en este espacio. Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí como emprendedora, compartiendo con ustedes un poquito de lo que sabemos, también aprendiendo muchas cosas de la experiencia de Latin Business. Y pues, ¿qué les contamos? En el punto de comunicaciones, nuestro objetivo es conectar las personas con las marcas a través de la generación de contenidos para redes sociales. Hoy reemplazándote, Ale. Hoy estoy en tu lugar de presentador. ¿Y te vas a quedar allá? Y me voy a quedar aquí. Sí. Bueno, sí, la idea es que Latin Business, desde su experiencia, nos comparta toda esa trayectoria y experiencia que tienen en el marketing digital. Y Alejandra, que también emprende con el punto comunicaciones, desde la parte comunicacional y cómo conectar. Bueno, mejor dicho, vamos a estar hablando de todo un poquito de marketing, de redes, de todo este boom del nuevo siglo XXI. Y para todas las personas que de pronto estén allá preguntando, bueno, ¿qué es el marketing digital? ¿O qué voy a aprender en este Facebook Live? Pues los invito para que veamos un video de contextualización y volvemos aquí con nuestros invitados. ¿Cómo funciona el marketing digital? Les contaré una historia. Hace unos años decidí conocer nuevos lugares y me fui a vivir a una ciudad que no conocía. Pasé unos cuantos meses entre gente a la que no conocía. Fui a salas de fiestas y restaurantes que no conocía. Y visité campos que no conocía. Como soy muy sociable, esos no conocía duraron poco tiempo. Me gusta aprender para así conocer y para así poder enseñar. De modo que intenté mejorar mi aspecto y decidí hacer notar mi presencia. Me hice un amigo al que conté mi historia. Pronto este amigo me presentó a otros que también escucharon mi historia. Y así, poco tiempo después, la ciudad me resultaba muy familiar. Ya conocía casi todos los lugares y ya estaba rodeado de amigos. Pues, amigos míos, el marketing digital es igual. Esa nueva ciudad que aún no conocemos o no conocíamos es Internet.
la mejora de tu aspecto equivale a la mejora de tu web, tus redes sociales y el resto de tus presencias digitales. Porque ese es el aspecto de tu personalidad que en el mundo digital, en el mundo del marketing digital, van a percibir los demás. Esa gente nueva que deseas conocer, esos nuevos amigos que necesitas hacer, son tus clientes potenciales. Pero igual que tu personalidad, tu apariencia se manifiesta a través de tu web, tus redes sociales, tu nuevo amigo, que a su vez te traerá nuevos amigos. Serán los blogs que te referencien y también serán los usuarios de redes sociales a quienes impactes, que pronto se convertirán en tus mejores prescriptores y clientes. Y así sin parar, como un tsunami de energías positivas, de creación de negocio. Pero para que este tsunami digital nazca, tendrás que tener una buena historia que contar. Una historia que resulte interesante para tus prescriptores y potenciales clientes. En Internet, en esta nueva ciudad, tu historia, las buenas historias, se cuentan a través de vídeos que resulten atractivos, de un blog imaginativo y de cuidadas imágenes que hablen de ti y de tus proyectos. Así que, de nuevo, ¿cómo funciona el marketing digital? Seguro que ahora lo ves más sencillo. Si necesitas ayuda, cuenta con nosotros. Bueno, y ya luego de ver este video de contextualización sobre el marketing digital, vamos a entrar en materia, no sin antes presentarles a Silvia. Me había pasado, Silvia, lo siento mucho. Esas cosas pasan, pero bueno, ahora sí tienes incluso más cancha para que nos cuentes sobre ti. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy Silvia Carvajal, dentro del equipo Latin Business. Manejo la parte sensible, soy la que estoy más al lado del cliente, de nuestros clientes. Entonces, más que todo me dedico a la parte de esa sensibilidad con todos los clientes que están a través de las redes sociales. Eres una mujer muy sensible, entonces. Sí, realmente sí. Casualmente todavía soy un poquito nerviosa porque aquí acabo de pasar un pequeño bichito que me puso muy nerviosa. Pero ya, vamos bien. Perfecto, bueno. Marketing digital, bueno, hoy Latin Business, que es la empresa experta en esto, quisiéramos preguntarles por qué es importante, cuál es la importancia del marketing digital. Bueno, básicamente es importante porque el marketing ha existido siempre. El marketing, yo lo presento o simplemente se lo quiero que la gente me entienda cuando hablamos de marketing, es presentar algo. Esa es la idea básica del marketing. ¿Qué es marketing? Es presentar algo. Tradicionalmente nos presentamos nosotros como personas, presentamos un producto, recomendamos a un amigo, recomendamos a una empresa, y eso se lo ha hecho todo el tiempo, ¿sí? Cada vez que nosotros presentamos algo a alguien, estamos haciendo marketing. Ahora bien, con el apoyo y el surgimiento de las TICs, las tecnologías, la información, todo esto se viene haciendo, pero ahora con nuevas herramientas. Entonces, la gente se ha ido acostumbrando poco a poco a estas nuevas herramientas con las cuales consume información, conoce nuevos productos, conoce servicios, y todo eso que veníamos haciendo de cierta manera, ahora gracias a la tecnología, se está haciendo de otra manera. Precisamente por eso, actualmente es importante que todas las empresas, si nos enfocamos al entorno económico, al entorno empresarial, que vayamos de la mano con lo que está sucediendo en el mundo, ¿sí? Esto no es algo que se dé en otros continentes, en otras ciudades, no, esto se da en nuestro territorio, aquí en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, en Colombia y en el mundo. Las herramientas están muy de la mano de los usuarios y los usuarios cada vez nos estamos acostumbrando más a las diferentes herramientas que tenemos, Internet, nuestros computadores, nuestros dispositivos portátiles de los cuales cada vez somos más dependientes. Nosotros vamos al baño y cuando vamos al baño por allá se escuchan los mensajes que están llegando. O sea, la gente no se despega de ese elemento en ningún momento. Y eso ha hecho que se generen buenas oportunidades para que las empresas puedan llegar a sus clientes de maneras diversas, ¿sí? El marketing tradicional ahora se hace apoyados en herramientas digitales. Si nosotros no estamos utilizando esas herramientas, simplemente nos estamos quedando relegados del resto. Si nosotros como empresa
estamos haciendo la publicidad tradicional y no estamos complementando con estas herramientas, simplemente la competencia estará un paso, dos o tres más adelante que nosotros. ¿Y eso en qué redunda finalmente? En lo que a todo empresario, en lo que a todo emprendedor le duele más, que son sus ventas, su bolsillo. De ahí la importancia de conocer esas herramientas, de aprenderlas a manejar y aprovecharlas. Realmente cuando ya la gente se mete en ellas y les pierde un poco el miedo, se da cuenta que es lo mismo que de pronto ya han venido haciendo con otras herramientas, pero ahora con nuevas plataformas, con nuevas tecnologías. Y cuando la empiezan a utilizar, simplemente después de que las empiezan a utilizar, es como aquella comida que de pronto no sabíamos que nos gustaba, pero que la probamos la primera vez, nos siguió gustando y la seguimos consumiendo. De esa manera es como se van aprendiendo y se van implementando las estrategias diversas en las empresas. Por eso la importancia de saber utilizarlas, aprovecharlas, saber mi público objetivo dónde está, qué está utilizando, y de esa manera pues poder llegar a los clientes a los que les queremos mostrar todo lo que nosotros ofrecemos como productos o servicios. Sí, y es que Internet, mejor dicho, hoy nos tiene conectados a todos, ¿no? Conectados a información, conectados con nuestros gustos, con nuestros intereses. Y esta es información que las organizaciones, las empresas aprovechan muy bien, ¿no? Para vendernos, para contactarnos. Y las redes sociales son un medio que permiten posicionar, visibilizar, incluso que una persona ya no tenga que estar trabajando las 8 horas diarias, sino que por medio de Internet sigue vendiendo sus productos sin tener que estar, digamos, presente en un lugar específico. Y hoy vamos a hablar de una de las redes también que más auge ha tenido, que es Facebook. Entonces, Ale, ¿cómo hace una organización, cómo hacen las personas para poder conectarse con esos clientes, para llegarle y decirle, mire, mi producto es este, mi servicio es este, y vender? Bueno, primero entender que estamos ubicados en una red social, o sea que hay más personas que están compartiendo su día a día, y por lo general pues uno sale a la calle y mira alrededor que hay puras marcas por todo lado. Entonces es ubicarse. Entonces estoy en una red social, la idea es que la gente entienda que más que una marca soy una persona con la que pueden compartir, con la que pueden dialogar, con la que le puedo hacer comentarios, o sea que hay una buena relación de comunicación, no solo información. ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de redes, como la de Facebook, generan en una fanpage diferentes comentarios. Entonces, yo te voy a comprar mi producto, te voy a comprar tu producto, pero ¿qué tú me ofreces? ¿Cuál es esa propuesta de valor que hay alrededor de eso? Y teniendo en cuenta que la gente ya quiere recibir más, no solo quiere recibir cuánto cuesta y cuál es la promoción que tenemos de la semana, también qué emociones me pueden transmitir. Entonces, por ejemplo, si yo puedo humanizar un poco más la marca, ¿a qué me refiero? Generar unos live stream para que la gente conozca un poco más de lo que está viviendo mi empresa, qué siente, cuáles son esas emociones, acompañado de contenidos. Entonces, por ejemplo, contenidos a nivel de fotografías, infografías, videos, que nos acerquen un poco a la realidad y al corazón de la empresa. Porque lo que queremos es que la gente se enamore de la propuesta de valor empresarial, que se enamore de esos productos y servicios que se están ofreciendo y sobre todo que lo comiencen a compartir. Entonces ahí es donde funciona el voz a voz. Yo quisiera complementar eso. Mira que, por ejemplo, si tú no estás en las redes sociales, realmente la gente igual te va a poner allí automáticamente. Si, digamos, es un restaurante X, las personas dicen, van a registrar visita en tu restaurante, y si no estás allí, igual lo van a hacer y van a hablar de ti. Entonces uno siempre tiene que estar donde el cliente está realmente, porque si no estás ahí, igual de alguna forma te van a ubicar. Siempre va a estar la gente buscando de alguna manera que estés tú allí. O sea, tú nos hablabas al inicio de una parte que me parece súper importante, que es la sensibilidad, ¿no? ¿Cómo haces tú para, digamos, sensibilizar a las personas sobre esos contenidos que se transmite en Facebook? Bueno, hay que tener en cuenta muy siempre, digámoslo así, es que hay que ponerse siempre en el papel del cliente. Eso es algo muy, muy clave. Uno se enamora de su marca, de su producto, pero a veces piensa mucho solo en uno y en el producto. Entonces uno siempre tiene que estar pensando en el cliente, en qué le puede gustar, qué... O sea,
cuando te pones en el papel del cliente, empiezas a ver más allá de tu producto. Entonces, ahí ya puedes decir, bueno, me puede faltar esto, o les puedo mostrar de esta forma. Decir, a mí me gustaría que mi producto me lo muestren de esta forma o de esta otra. Entonces, ahí uno puede empezar a decir, ese amor que tienes por tu producto, lo puedes empezar a transformar y a visibilizar también con esa misma sensibilidad que tú tienes hacia las demás personas. Y ahí es como empiezan a conectarse, digamos, las personas. Exacto. Y las personas amigas de esas personas se conectan y se va generando toda ese tipo de cadena. Correcto. ¿No? Y hoy en día es muy, muy importante tener esa presencia digital, ¿no? Estar en redes sociales, estar en internet. Dicen las personas y que si uno no está en internet, no existe, ¿no? Y hoy en día existen plataformas como Google, por ejemplo, Google, que nos ofrece diferentes herramientas para poder visibilizar, para dar a conocer a las personas. Que como tú lo decías, quizás no sepan que existimos, pero están buscando ese producto que nosotros les podemos ofrecer. Y a través de internet, a través de plataformas como Google, nos pueden encontrar. Entonces, John Jairo, ¿cómo uno puede sacarle provecho a Google? Sí, precisamente el marketing digital decíamos que es toda esa serie de acciones y estrategias para tener o generar presencia en internet. Como tú bien lo dices, actualmente todos nosotros, todos de alguna u otra forma, estamos solicitando cosas, estamos buscando un producto, estamos buscando un servicio. Nuestras generaciones y las más jóvenes más todavía, de pronto un poco menos, están las generaciones un poco mayores, personas entre 45 años en adelante, que todavía vienen de una época donde las búsquedas que ellos realizaban de sus productos, de sus servicios o cómo satisfacer sus necesidades, las hacían de una determinada manera. Ellos han ido migrando poco a poco y han empezado a utilizar las nuevas herramientas. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando necesitamos cualquier tipo de producto? O no conocemos algún término, algún producto nuevo o tenemos alguna duda. Nosotros no vamos a consultar un diccionario, como lo hacíamos hace varios años. Nosotros no vamos a consultar un directorio telefónico, de ese que muchos conocimos. Ya no consultamos las páginas amarillas. Si le nombramos de pronto a un adolescente las páginas amarillas, ellos no entenderán cuál es ese concepto. Pero personas de nuestras edades, entre los 30, 40 años en adelante, saben perfectamente a lo que me refiero cuando yo hablo de un directorio telefónico o de páginas amarillas. Esos conceptos no se han perdido, siguen vigentes, pero ahora transformados en otro tipo de herramientas. La gente seguimos buscando productos, la gente seguimos necesitando satisfacer nuestras necesidades, pero lo que hacemos es acudir a nuestro móvil, ¿sí? Hacer una búsqueda rápida, acudir a nuestro PC, a nuestro portátil, y ahí buscamos. ¿Sí? No conozco el significado de una palabra, voy y busco esa palabra y me van a aparecer unos resultados. Wikipedia, la Real Academia de la Lengua, etcétera. Busco un restaurante, también busco un restaurante especial en comida china, comida italiana, y me van a aparecer unos resultados. Busco cualquier otro tipo de servicio y eso es lo que yo hago. Tengo principalmente dos fuentes de dónde buscar esta información. Los buscadores, ¿sí? El más conocido Google en nuestro entorno, y las redes sociales de las que estamos hablando. Esas dos plataformas o esas dos herramientas se han hecho muy poderosas para las búsquedas que todo el mundo realiza. Desde los niños más pequeños ya saben utilizarlo, ¿sí? De pronto, le repito, no, un diccionario no lo puede utilizar el niño, pero tú lo pones en Google y él hace una búsqueda perfectamente. De pronto, de una manera más fácil que la hacemos nosotros, porque ellos ya son nativos digitales. Ellos toda su vida o su corta vida han tenido esas herramientas a la mano y las manejan bastante bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hacen búsquedas y no nos encuentran? ¿Sí? Nuevamente, estamos perdiendo la oportunidad de pronto de un cliente, de pronto de una venta. Mucha gente dice, no, pero es que yo no tengo una fanpage, yo no tengo una página web, ¿sí? Que sigue siendo un recurso muy importante, pero que puede ser complementado o puede aprovecharse otras herramientas que pueden estar malas a las manos de cualquier persona. Una de ellas, y que hoy para lo que nos estén viendo, tienen un negocio físico y su interés principal es que la gente los visite en esa tienda, en ese local, en su empresa, es algo que de pronto todos lo hemos visto en algún momento y es la herramienta de Google Maps. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué hacíamos nosotros anteriormente para encontrar un establecimiento? Íbamos al directorio, encontrábamos
Si conocíamos el nombre de la empresa, buscábamos empresa tal, ¿sí? O si buscábamos un sector, por ejemplo, un hotel, íbamos a la sección de hoteles y ahí buscábamos un hotel y empezábamos a buscar por zonas. Eso lo mismo lo seguimos haciendo. Pero ahora a través de un buscador donde le decimos, quiero un hotel en Bogotá, en la zona de Chapinero. Y él me va a mostrar unos resultados. ¿Y qué es lo primero que nos muestra el buscador Google? Un mapa de ubicación y unos hoteles en una zona. Y eso me facilita a mí bastante la búsqueda. Cuando me aparece ese elemento, esa ficha, él me aparece los elementos básicos que toda la gente generalmente buscamos. Una dirección, un teléfono, unos horarios de atención y dónde está ubicado en ese mapa, que me puede ayudar a mí a ubicarme. Inclusive, si yo estoy haciendo esa búsqueda desde mi teléfono, ahora, a diferencia de otros tiempos, la gente se puede ubicar fácilmente en las ciudades. ¿Por qué? Porque yo lo pongo en modo GPS, yo digo, ¿cómo llegar al restaurante de Pepito? Lo ubica, yo le digo, activo GPS y él me lleva. De manera que ahora es muy fácil ubicarse en las ciudades. Nosotros hemos tenido esa experiencia. Vamos a una ciudad que no conocemos, un restaurante no sé qué, o ya sé cuál es el hotel al que me voy a hospedar, y le digo, hotel tal, en esta ciudad, y él me traza la ruta, ¿sí? Entonces, eso facilita mucho la vida de las personas actualmente, y por eso nos hemos vuelto tan dependientes de ciertos dispositivos. Esa herramienta es gratuita, es una herramienta que Google puso al servicio de los usuarios, y como lo dijo Silvia, no es necesario que el dueño sea el que cree un determinado lugar en ese mapa, ¿sí? Eso ha sido un trabajo colaborativo de todas las personas. Así fue como inició esa herramienta. Simplemente él nos puso un mapa y Google nos dijo, bueno, aquí yo les pongo este mapa de su ciudad, ahora sí denme información y yo la voy colocando. Y así se fueron adicionando empresas, se fueron adicionando restaurantes, hoteles, droguerías, etcétera. Y muchas veces la gente ni siquiera sabe que aparece ahí. Pero ya como lo dijo Silvia, hubo una persona que dijo, ah, chévere este restaurante, voy a decir que estoy almorzando aquí, lo etiquetó, y al etiquetarlo se creó ese lugar, ¿sí? Y después de una serie de validaciones que hace Google, ella ya nos lo pone en ese mapa. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les quiero hacer a nuestros televidentes? Que si usted todavía no ha hecho esa búsqueda, no sabe si su empresa está ubicada, búsquese en Google y mire qué resultados le aparecen ahí. Lo primero que debería aparecerles es esa ficha en Google. Si no aparece, no se preocupe, usted la puede crear. Usted puede crear un nuevo lugar y decir, ferretería de Don Pablo, ¿sí? Y la ubica usted la dirección, pone el punto ahí y lo crea. Si ya está creado, ¿sí? Que es puede haber sido una creación pública, usted puede solicitar que se le dé la administración de ese lugar. Cuando usted Google le concede la administración, usted puede complementar la información que hay en esa ficha. Como les decía, esa ficha tiene los datos básicos de un establecimiento: dirección, teléfono, horarios de apertura, fotografías, ¿sí? Por ejemplo, eso se lo aprovecha mucho en hoteles y restaurantes. ¿Por qué? Porque puedo mostrar mis instalaciones, puedo mostrar la carta de los productos que yo vendo, de mis platos. Entonces, es una herramienta muy útil y no cuesta nada. En términos económicos, cuesta una inversión de tiempo que tienes que hacer en aprender a utilizar esa herramienta, aprender a mejorarla, a tener una buena presentación de esa ficha, es como se llama, y puedes complementar esa información y ya puedes ir posicionándolo. Además, como es una herramienta del propio Google, es muy importante tenerla, porque Google es el que posiciona sus propios recursos, ¿sí? Es más difícil posicionar mi sitio web que la ficha de Google Maps, ¿sí? Entonces, esa recomendación yo se las dejo ahí para que ustedes consulten. Como les digo, es realmente fácil de utilizar la herramienta y es una primera presencia que todas las empresas, con una dirección física y que le interesa que la gente vaya o conozca su dirección, pueden aprovechar. La herramienta, como tal, se llama Google My Business, ¿sí? Así se lo pueden buscar en Google y pueden sacarle provecho. Y si no, como les digo, eso ya es un nombre más técnico, pero si no, uno puede fácilmente interactuar con el mapa de Google y adicionar lugares, ¿sí? Esos lugares los puede crear, repito, el propio dueño del establecimiento o la gente común y corriente se da cuenta que falta un lugar y le parece chévere,
lo agrega y él va apareciendo ahí y la gente se encarga de ir complementando la información. ¿Sí? A veces hay datos equivocados que Google ha tomado de directorios, de diferentes fuentes, y uno se encuentra, pero se da cuenta que de pronto el teléfono está mal, que los horarios están mal. Entonces, simplemente pida la propiedad de ese sitio y después de unas verificaciones que también son realmente fáciles de hacer, Google le da a usted la administración y puede hacer eso de manera sencilla. Para que lo tengan en cuenta, generalmente las validaciones y verificaciones que hace Google se pueden demorar alrededor de unos 2 meses, dependiendo del tipo de establecimiento. O sea, no es inmediato, pero una vez que esté ahí, ya eso es vitalicio, por decirlo de algún modo. Inclusive establecimientos que se pueden mudar de dirección fácilmente, después dicen, ya no estoy ubicado en este barrio, sino que trasladé mis oficinas acá, la mueven su ficha muy, muy fácilmente, ¿sí? Y siguen o hacen presencia en internet y la gente los va a empezar a ubicar de esa manera. Entonces, ojo con esta herramienta, es muy útil y muy y que la gente cada vez la utiliza más. Así, claro que sí. Bueno, eso ya es parte del proceso técnico que hace Google de verificación, como les decía, porque si no, de pronto cualquiera puede pensar, no, entonces yo voy a empezar a poner lugares y son míos. No, hay unas validaciones que hace Google, hace con las direcciones, con los teléfonos, él envía unos correos físicos, ¿sí? Unos sobrecitos que deben llegar al establecimiento físico, al dueño del establecimiento, y entonces no todos podremos reclamar cualquier lugar, ¿no? Entonces a mi establecimiento me va a llegar esas validaciones, esos documentos con los que Google verifica efectivamente que yo soy el propietario o que yo estoy autorizado para hablar en nombre de esa marca, y ellos pues obviamente podrán colocar mi ubicación en esta herramienta. Bueno, y mientras esperamos esos 2 meses de verificación por parte de Google, Facebook también es una herramienta que nos permite que las personas nos encuentren por nuestra ubicación. Entonces, Ale, ¿cómo es el proceso en Facebook? Bueno, para el caso de Facebook, al igual el ejercicio que planteaba John en el espacio de Google, todas las personas, como le decía Silvia, ya tenemos un rasgo, una huella por ahí. Entonces, primero, ubicar siempre toda la información muy completa de nuestras páginas. Entonces ahí hay una opción que es información, entonces llenar con un correo electrónico que respondamos, un teléfono celular o fijo de la organización, una buena descripción, y también hay una nueva potencialidad que es describir un poco los productos y servicios que tenemos en esta plataforma. Eso sería como que le podría decir. Listo. Silvia, bueno, ¿qué quieres comentarles? Bueno, en cuanto a la identificación, por ejemplo, de una marca dentro de las redes sociales, en especial de Facebook, es muy, muy importantísimo que tengamos en cuenta, muy claro, es que en Facebook hay dos opciones de presencia. Una es las páginas y otra es los perfiles. Los perfiles son creados única y exclusivamente para las personas. Y las páginas ya son creadas para las organizaciones, empresas y todo lo que sea más que tenga contacto con la gente. Hemos visto siempre que hay muchas personas que les queda más fácil, pueden conectarse mejor con los perfiles, y encontramos que los perfiles tienen que esperar a que te acepten la solicitud de amistad, por ejemplo. Mientras que si ya estás como una empresa, en tu fanpage va a aparecer directamente de que vas a empezar a tener seguidores. Es como una gran diferencia de que hay que mantener. O sea, los perfiles son solo para personas, las fanpages son para las empresas y organizaciones. Eso es un tip como muy, muy claro que hay que tener en cuenta. ¿Que muchas personas lo hacen? Sí. Es una práctica realmente que está incorrecta, que les ha funcionado, muchas personas es correcto, pero Facebook, tarde o temprano, ellos están siempre haciendo verificación de cómo están comportándose los perfiles de las personas. Y ellos en algún momento pueden llegar a suspender tu perfil. O también, bueno, tú eres una empresa, por favor, compórtate como una empresa. Eso es lo que usualmente hace Facebook también. Lo que les digo, o sea, a algunos les funciona de mantenerse como perfil, están publicando en grupos, pero son como empresas. Pero lo correcto es que mantengamos las publicaciones oficiales de empresa, y si ya quieres compartirlas a través de grupo, entonces ya utiliza tu perfil personal para hacer esa interacción. Sí, hay algo que toca Silvia aquí que es bastante importante de pronto para
para que siempre lo tengamos presente. El hecho de que ciertas plataformas sean de uso gratuito, ¿sí?, y que podamos utilizarlas, digamos, libremente, no quiere decir que podamos hacer cualquier tipo de cosas en ellas. Cada una de estas plataformas tiene sus políticas, y son políticas muy serias y muy estrictas. A veces la gente, por desconocimiento, no lee esas políticas que ellos tienen y caen en malas prácticas, ¿sí? Esas malas prácticas pueden ocasionar ciertos inconvenientes para las personas que están realizando esas malas prácticas. Una de ellas, como lo dice Silvia, de las más claras, poco a poco vemos que la gente se ha ido concientizando de eso y ya lo hace cada vez menos, pero es eso, de mezclar las cosas, ¿sí? Cuando quiero utilizar una herramienta para fines empresariales, me lo permite con unas directrices. Si yo lo quiero utilizar para mis cuestiones personales, debo utilizar otro mecanismo, como lo dice mi perfil personal en el caso de las redes sociales o Facebook. Pero si es para mi empresa, o si yo soy John Jairo Ortiz persona, pero además yo soy John Jairo Ortiz como marca, yo debo manejar esos dos elementos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa que su nombre es su marca, ¿sí? Pero ella tiene diferenciado, por un lado, el perfil, donde están sus contactos, sus amigos, familia, etcétera, y por otro lado está el tema de la empresa, ¿sí? En una se manejan unas cosas, en otra se maneja otras, ¿sí? Y es ahí donde debemos identificar claramente qué uso le damos a cada uno y con cuál estamos cumpliendo las políticas de la plataforma, ¿sí? Porque, insisto, el hecho de que sean libres no quiere decir que no tengan reglas, y esas reglas son muy claras, y nosotros que llevamos ya un buen tiempo trabajando con ellas, nos hemos dado cuenta que a veces tarde, pero hacen cumplir sus políticas. Hemos visto de perfiles que los han cerrado, ¿sí? Y dicen, pero no, ¿cómo hago para recuperar? Si yo tenía ya como 3,000 amigos y son contactos con los que yo me comunico y son clientes. Dice, pero es que Facebook desde el principio lo dice. O sea, no era ese el uso. Dice, pero es que no me avisaron, no sé qué. Pero es que Facebook dice claramente sus políticas. Nosotros podemos tomar acción sobre nuestra plataforma sin avisarle, ¿sí? O sea, él es muy claro. Repito, que no leamos esas condiciones, no nos exime de que ellos nos apliquen sus normas, sus políticas unilateralmente. Entonces, mucho cuidado con eso cuando utilizamos estas herramientas, cualquiera que sea, pongamos mucha atención a las normas de uso de esas plataformas, al uso correcto, para que no, pues, después de hacer un gran trabajo, perdamos todo eso que allí hemos conseguido. Claro, y saber manejar, digamos, estas nuevas plataformas. Y de hecho, aquí las personas que están conectadas con nosotros tienen algunas preguntas interesantes. María José Melo Delgado pregunta, ¿qué tan bueno es pagar por hacer publicidad en una red social? ¿Y cuál es la más recomendable para hacerlo? Sí, bueno, pues nosotros tenemos, ese es uno de los puntos con el que queremos cerrar, el tema de la publicidad, y realmente es bastante efectiva. De pronto ahorita dejemos esa pregunta para el final. Ahorita te respondemos, María José. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y te vamos a dar algunas generalidades de lo que es esto. Es una publicidad muy buena, puedo decirte por el momento, ya que en el mundo actualmente hay dos empresas que están desplazando a cualquier tipo de publicidad. ¿Sí? Si hablamos de publicidad digital, hay dos empresas en el mundo que nos ofrecen ese servicio. Una es Facebook y la otra es Google. ¿Sí? No hay más. Esas son las dos grandes empresas de publicidad que están acaparando todo tipo de empresas. Y más adelante complementamos un poco y ampliamos un poco este tema. Napoleón nos pregunta, ¿qué hace Latin Business? Latin Business, específicamente nos dedicamos a utilizar algunas de las herramientas del marketing digital para promover, promocionar, publicitar, visibilizar las empresas en Internet, ¿sí? Y en Internet, ¿qué tipo de herramientas tenemos? Actualmente tenemos diferenciados dos herramientas, el sitio web, ¿sí? Y las redes sociales. Esos dos medios nos hemos adquirido una buena experiencia a través de años de trabajo con ella, y ofrecemos esos servicios. Por ejemplo, lo que hablábamos del tema de Google. Hay empresas o gente que dice, no, es que pues yo soy un poco negado para eso de la tecnología, yo sé que eso lo puedo hacer yo, pero pues si lo hago yo me demoraré un determinado tiempo. ¿Ustedes pueden hacer eso por mí? Claro, nosotros hacemos eso por ello. Varias empresas nos han contactado para que nosotros generemos la ficha de Google, complementemos la ficha, la actualicemos, etcétera. Lo mismo para las redes sociales. Yo tengo mi red social, pero pues no tengo el tiempo, yo pensaba que eso era más fácil, pero eso me consume tiempo, yo lo que pues poco me gusta, a mí lo que me gusta es vender. Entonces lo que nosotros hacemos es ofrecemos esos servicios
y las empresas nos contratan para sacar el máximo provecho a las herramientas que ellos puedan tener. Su página web, nosotros revisamos la optimización, si está optimizada, si es que la tienen. Si no la tienen, podemos crear una página web acorde a las necesidades. Podemos hacer campañas de email marketing, por ejemplo. Podemos, ofrecemos también el servicio de publicidad, lo que nos pregunta acá otra de las personas que nos está viendo. Generamos esas campañas, optimizamos esas campañas. Y somos la empresa a través de las cuales pueden sacar el máximo provecho de esas herramientas digitales si las tienen. Y si no las tienen, nos encargamos de crearlas. Listo. En este momento hay varias personas que nos están viendo y que seguramente les llama mucho la atención de cómo empezar a visibilizar sus productos, ya sea de manera artesanal, digital. Y quisiera preguntarles a ustedes, o más bien que les dijeran, ¿qué tips o qué consejos les darían para que ellos empiecen a generar esa audiencia, generar tráfico, clientes a través de Facebook? Alejandra, empecemos contigo. Bueno, ahora que John Jairo y Silvia hablaban sobre el tema del comportamiento en redes sociales y es bien distinguir las personas con las empresas, pues hay una buena noticia. En el caso, si no lo sabíamos, si se están enterando a través de este Facebook Live, hay la posibilidad de hacer esa migración, pasar de persona a marca. ¿Qué alarma les enviará a mis amigos? Porque Facebook es una red muy pila. Debe decir, Alejandra ha cambiado su biografía a como una página de Facebook. ¿Tú aceptas seguirla? Entonces, sí, no, esa es la decisión como de la persona. Ahora, sobre los tips, ¿qué les podría decir? Uno, arriesgarse a hacerlo, no dejar las cosas para un después, cuando mi empresa sea más grande, cuando sea más reconocida o cuando tenga más productos. El tiempo es ahora. Entonces, la decisión primero de hacerlo. Segundo, que tus contactos, tus amigos que están en Facebook lo sepan. Entonces, compartirle, hey amigo tal, estoy en Facebook, únete a mi empresa. Una vez los amigos reciben las invitaciones, es comenzar a generar contenido de valor. Esto quiere decir que la gente no quiere decir solo véndeme, sino que además, ¿qué me enseñas? Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que nos están escribiendo en este momento, hay gente que genera contenidos para redes sociales. Entonces, ¿cómo le doy ese plus, ese de más a las personas? Otro tip, no dejar de publicar, no dejar morir como que la página, porque la gente eso también lo mide. Entonces, es como la experiencia del usuario puesta al otro lado. Por ejemplo, si ustedes ingresan a una página y de una empresa, Pepito, entonces se dan cuenta que, pero hace rato que no publica. Entonces, ¿la gente cómo lo entiende? Ah, no le interesa su página, no le interesa compartir contenidos aquí. Entonces, ¿cómo miden las personas ese tema de comportamientos? Eso sería lo que podría decir Sebastián. Importante también en ese caso es que tú empieces a medir o a comprobar el comportamiento de las reacciones, digámoslo así, con respecto a lo que estás publicando. Si estás publicando siempre lo mismo y ves que la gente no te interactúa, no te pregunta, no pasa nada, entonces hay que cambiar. Facebook es una herramienta muy cambiante y las personas a sí mismo también somos muy cambiantes, entonces no siempre nos está gustando lo mismo. Por eso, entonces, hay que siempre innovar. O sea, si ya viste que ese tipo de publicaciones no causa nada, entonces cambia rápidamente. Es algo que de pronto les ha chocado a algunos de nuestros clientes y es que tienen que salirse un poco de su marca, digámoslo así, en el sentido de que, teníamos una cliente que le gustaba mucho el rosado y dele con el rosado y el rosado y el rosado. Y le hicimos una prueba, digámoslo así, de que listo, le pusimos el color rojo y entonces la gente allí reaccionó y entonces le gustó la publicación. Entonces hay cosas como de este tipo que uno tiene que empezar a romper también, a hacer que su marca se adapte a sus clientes también, no que los clientes se adapten solamente a tu marca, sino que tu marca tiene que ser abierta a lo que tus seguidores están haciendo. Entonces siempre hay que escuchar mucho al cliente, ¿qué está pasando? De darte cuenta de que si es lo que les decía, si estas publicaciones no causan reacciones, no causan nada, entonces tienes tú que cambiar la forma de presentar esas publicaciones. Relacionado con eso, John Quitaquez nos pregunta, ¿hay horarios especiales en los cuales las publicidades, las publicaciones logran mayor impacto? Bueno, esto de los horarios es muy especial. Facebook
te muestra unas estadísticas, tienes que ingresar a la parte de la configuración de la fanpage, donde te muestra más o menos en qué horarios, qué días hay mayor gente que está conectada con tu página. Eso se lo puede hacer, pero usualmente uno se evalúa es el comportamiento de uno, en qué momento más estás conectado. Entonces, generalmente uno dice, no, en la mañana apenas me levanto, lo primero que reviso es Facebook. Entonces, ¿a qué horas hay que publicar? En la mañana. O al mediodía, digámoslo así, que salgo a almorzar o estoy almorzando y estoy revisando Facebook. Entonces, ¿a qué horas hay que publicar? A la mediodía. Y así mismo también en la noche. Esos son como más o menos las tres franjas horarias que hay que mantenerse como siempre en línea. Pero siempre es bueno estar revisando las estadísticas en la opción de publicaciones, donde siempre está los días y las horas donde se está más conectada la gente para que tú puedas publicar. Sí, para complementar esto, lo bueno de las medios digitales y el por qué nos enamora es porque, a diferencia de otros medios tradicionales en los que nosotros no podíamos ver cuál era la influencia, qué estaba pasando con eso, si yo hice o no hice una buena inversión, las redes sociales nos dan una posibilidad de medir mucho más grande que otros medios. Por poner un simple ejemplo, algo tradicional que de pronto muchas empresas han hecho es la repartición de volantes. Sí, es el ejemplo que yo coloco. Entonces, yo simplemente reparto volantes y yo espero que esos volantes me generen algún tipo de reacción en la gente. Pero, ¿qué pasa cuando yo reparto volantes? Contrato a alguien y dice, bueno, la idea es repartir estos volantes en una determinada área. ¿Y quién lo reparte? Reparte sin tener en cuenta de pronto si a esa persona le interesa o no le interesa lo que yo estoy repartiendo. En las redes sociales, por ejemplo, eso no pasa. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionaron antes, las redes sociales generan un perfil de nosotros como personas. Nosotros en Facebook generamos todo el tiempo una serie de interacción que hace que Facebook nos conozca bastante bien. ¿Sí? Él sabe nuestros gustos, él sabe nuestros intereses, sabe qué equipo de fútbol nos gusta. Si no nos gusta el fútbol, también lo sabe. ¿Sí? Si estamos contentos, lo sabe. Si estamos tristes, lo sabe. Entonces, él nos conoce más que nuestra pareja, más que nuestros padres, etcétera. ¿Sí? Eso lo aprovechan las marcas. ¿Para qué? Para publicar en ciertos horarios. Por ejemplo, ayer el partido de Colombia, la gente estaba eufórica, la gente estaba ansiosa, entonces consumía productos relacionados con el partido, con las eliminatorias, etcétera. Entonces, eso se aprovecha de cierta manera. Todo ese tipo de cosas influencian nuestro comportamiento en estos medios, y el saber identificar esos comportamientos hacen que nosotros podamos hacer un trabajo más eficiente con estos medios. Entonces, lo que nos decía Silvia, si hay un evento que es en la tarde y yo sé que mi empresa está dirigida a ejecutivos, que en el día ellos generalmente están ocupados, pero que después de las 6, 7 de la tarde ellos tienen un tiempo libre donde están en sus redes sociales, es un momento propicio para publicar en ese horario. Esta semana, por ejemplo, la gente está en receso de vacaciones. Muchos de los que no estuvieron en el paro de hace unos meses, pero están en vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente ahorita en este momento que en las mañanas están disponibles, cosa que no sucede en otros días de la semana, por ejemplo. Y como lo decía Silvia, las redes sociales se adaptan a cada momento. Eso es algo que es bueno y que a la vez a muchos les ha costado. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo, mi guión es así, mi forma de tratar es así. Sí, pero es que la gente no reacciona a ese guión, la gente no reacciona a esa forma o a ese lenguaje que tú estás usando. Por poner un ejemplo muy sencillo, las redes sociales en el lenguaje, simplemente ténganlo en cuenta. Nosotros venimos tradicionalmente acostumbrados a tratar con cierta formalidad a las empresas. Las redes sociales rompieron con eso. Estimado doctor, no sé qué, ¿sí? Cordial saludo. Las redes sociales no son así, las redes sociales es una red muy fresca, ¿sí? Hola, ¿qué precio tiene este producto? Y ya, acá no estoy con el saludo largo, extenso, no, aquí voy a lo que voy. ¿Por qué? Porque la gente en redes sociales tiene muchos contenidos, tiene muchas cosas que hacer y no se va a estar con rodeos. La gente es muy directa y eso le ha chocado a mucha gente. Dice, pero es que yo no soy así, a mí me gusta atender, sí, pero es que adáptate simplemente al lenguaje de tu público. Si él te saluda de una manera muy cordial, muy atenta, pues salúdalo de la misma forma. Si eres un poco más fresco, también y nivela tu lenguaje a como él te está tratando, ¿sí? No seas, no es que yo soy así, así, así. Simplemente tu cliente o tu posible cliente se va a desconectar porque no encuentra en ti a esa otra persona con la que está hablando.
entendamos que la gente no se comunica con las marcas, sino que se comunica con la gente detrás de esas marcas. Esa es una potencialidad que han tenido estos medios. Como le decía Alejandra, se han humanizado las marcas. Anteriormente, nosotros como consumidores estábamos acá y las marcas estaban allá arriba. Yo tenía una queja, una observación, pero eso tenía que ir a recursos humanos o tenía que ir al gerente, pero acá me atendía simplemente la persona de vitrina y él estaba muy ocupado, no le podía dar la queja. Ahora las redes sociales no. Entonces llegan nuestros clientes y dicen, pero ¿cómo así? Me están diciendo que yo tengo este imperfecto en mis procesos, pero si yo capacito a mis empleados bastante bien. Sí, pero usted lo hace eso, pero a veces en el ajetreo del día o en un mal momento de su empleado, él tuvo esta falencia o esta falencia se está volviendo reiterativa y eso obviamente usted como dueño, como gerente de su empresa no lo ve. Porque cuando usted está, como nos lo han dicho varios, cuando yo voy y estoy ahí, pues todos marchan muy bien, todos se esfuerzan en hacer todo el trabajo lo mejor posible. Pero cuando yo me voy o yo no estoy, simplemente el servicio desmejora un poco y eso es lo que ve la generalidad de nuestros clientes. Entonces, esos clientes que antes no sabían cómo comunicarse, ahora tienen en estos medios una posibilidad de que sus voces sean escuchadas. Y es prestar atención a esas voces es lo que le da a estas herramientas esa fuerza que tienen de masificar, de llegar a más gente, de generar un buen impacto o un mal impacto en esas marcas. Y eso creo que lo vamos a hablar ahorita también sobre cómo debemos manejar ese tipo de entorno. Sí, y por acá nos preguntan, incluso lo que tú decías, hay muchos contenidos en redes sociales, en internet, y acá Jimmy nos pregunta, ¿cómo crear un contenido viral y que este se vea reflejado en las ventas? Entonces, Silvia, coméntanos. Bueno, esto de crear los contenidos virales, realmente tienes que analizar bien tu marca, conocer, estudiar un poco también el comportamiento de los clientes que les gusta tu marca. Eso es muy importante. Y bueno, creo que el contenido tiene que ser muy exquisito y muy corto, tiene que ser muy impactante para lograr ese alcance, esa viralización que se requiere con lo que estás planteándote. O sea, si por ejemplo hay muchas páginas que publican solamente memes y eso es algo que es un boom porque la gente le gusta divertirse. Entonces eso es algo que de pronto puedes conectarte con las personas, si puedes adaptar tu marca a algo que sea divertido para poderlo transmitir con algo que se conecte directamente con tu marca. Entonces creo que eso es uno de los tips que realmente sí es un poquito complejo, porque lo que les digo, o sea, hay que conectarse siempre es con tu marca y procurar siempre hacer que se conecte con las personas. Es un poquito como complicado si no logras como conectarte de esa forma. Esta es una pregunta de las que más frecuentes nos hacen, porque mucha gente o todos vemos que un contenido nos gusta y lo compartimos y eso lo ven muchas personas y vemos que tiene muchos me gusta, tiene muchos comentarios, pero realmente eso no es tan fácil. Y sirve esto, la pregunta que nos hace, para también hacer un llamado de atención sobre esto. A pesar de que las redes sociales, nosotros yo creo que la gran mayoría de las personas hoy en día tiene un perfil en Facebook mínimamente, eso es una cosa, pero manejar el perfil a nivel empresarial es otra, ¿sí? Y no es tan sencillo. Muchas empresas caen, no, es que yo tengo un sobrino que él es buenísimo para publicar cosas en Facebook, entonces le voy a llamar a él para que me administre la página. Y mucha gente lo está tomando o lo toma en un primer momento esto de una manera muy, muy ligera. Y realmente la gente se ha ido profesionalizando en esta labor, porque realmente es un arte. O sea, no es tan difícil, no es tan fácil generar esos contenidos que son virales, ¿sí? Es de las cosas más complicadas que hay. Hay agencias especializadas en ello y hay personas especializadas en ello. Eso no, si bien el texto que va en una imagen y la imagen una vez publicada pareciera sencilla, detrás de eso hay una gran investigación, hay un gran conocimiento de la marca, hay
un análisis de cuál es el momento oportuno. Como les decía, ayer, por ejemplo, en el partido de Colombia, la gente estaba tensionada, estaba ansiosa, y muchas empresas, muchos periódicos, revistas, etcétera, simplemente aprovechaban ese momento para poder conectarse con las emociones de la gente, ¿sí? Aquí lo que hay que lograr es conectarse con las emociones, no conectarse con la parte racional de la gente, sino con esa emocionalidad que podemos sentir frente a un determinado tema, ¿sí? Lo que está pasando en un determinado momento, nuestro sentido de ánimo, y sobre todo lo que decía Silvia, el humor nos conecta mucho, por eso ese gran auge que tienen los memes, porque nos divierten. Nosotros entramos a las redes sociales a consumir memes, como lo decía un compañero. Lo bueno, yo entro a Facebook es para ver los memes, nada más, ninguna otra información me interesa, simplemente es para reírme un rato. Y si bien eso puede ser simplemente contenido ligero, las empresas, hay algunas buenas empresas que luego lo aprovechan para darse a conocer o para contar sus historias o contar que ellos proporcionan un servicio o un producto de manera divertida. Y con eso, dice el cliente, dice, no, esta empresa es como chévere, es como agradable, es fresca, tiene unos contenidos fáciles de digerir. ¿Por qué? Porque también algo que hay que tener en cuenta es que los contenidos no deben ser difíciles de digerir, ¿sí? Nosotros en Facebook tenemos miles de contenidos. Si yo me voy hacia abajo en mi muro, las historias nunca terminan. Y por eso, como hay tanto, las cosas que deben capturar mi atención deben ser cortas, como lo dijo Silvia, muy llamativas y algo que genere una emocionalidad. Si no logro eso, simplemente cualquier tipo de contenido va a tener un poco alcance, va a tener unas pocas reacciones. Entonces, eso, como les decía, es un arte, es algo que hay que hacerlo constantemente, hay que estar detrás de la marca, conocer el público, saber qué le gusta y qué no le gusta. Nosotros en nuestro ejercicio diario hay cosas que vamos evaluando, cosas que nos funcionan y hay cosas que no. Esto no es algo o no es una ciencia exacta. Y como lo decía Silvia, las temporadas afectan el ánimo de los clientes. Algo que funcionó hace una semana, posiblemente hoy ya no funciona, hay que cambiar, ¿sí? Esto nos llama la atención en que debemos estar cambiando constantemente y conectarnos con el momento que está viviendo nuestro público. Aprendiendo, claro que sí. Aprendiendo que hay unas cosas que funcionan, hay unas cosas que no funcionan, hay unas cosas que definitivamente a la marca no le funcionan y hay otras cosas que pueden funcionar en un momento y en otro momento no, o por una temporada sí y por otra ya no. Entonces, mucho cuidado con eso. El conocimiento de la audiencia es vital. Si yo no me preocupo como empresa por conocer quiénes son los que llegan a mi marca, ya estoy haciendo de plano un trabajo no muy bueno, ¿sí? Lo primero, si quieren estar en redes sociales, no es la intención no debe ser yo llego hacia allá, sino por el contrario. Yo quiero que los clientes vengan y me digan cosas. Quiero que me digan qué les parece mi marca, si es que ya la conocen. ¿Qué les ha parecido el servicio? ¿Cómo están viéndome de afuera? Porque como lo decía Silvia, yo como dueño de la marca soy muy sensible a mi marca. Y nosotros le hemos dicho en más de una ocasión a varios clientes, pero es que su marca tiene esto. No, pero es que mi marca no puede ser. Sí, es que no. Y usted nos contrató para que nosotros le digamos eso. Porque usted, como dueño de su marca, como nosotros como dueño de nuestra marca, cuando nos dicen algo y nosotros creemos que eso no es correcto, pues nos sentimos un poco lastimados en nuestro amor propio, ¿sí? Pero si nosotros entramos a este mundo, tenemos que ser un poco más objetivos y empezar a escuchar mucho más a nuestro público. Eso antes no sucedía, por ejemplo. Las marcas, como les decía, las marcas están en un lado, los consumidores están en otro. Ahora todos estamos al mismo nivel. Y si la marca quiere hacerse escuchar, primero tiene que escuchar a su audiencia. Que le gusta, que no le gustó, saqué esto nuevo, no le gustó, entonces, bueno, ¿de qué manera lo preferiría? ¿O qué creen ustedes que les faltó? ¿Cómo les gustaría empacarlo? ¿Cómo les gustaría la presentación? Etcétera. Y eso, las marcas que lo han sabido aprovechar, han generado un impulso en sus servicios muy bueno. Nosotros tenemos una buena experiencia con varios de nuestros clientes, pero especialmente en un hotel, donde empezamos a hacer ese trabajo, por ejemplo, y empezamos a ver qué estaban diciendo la gente de ese hotel. Y encontramos con que algunas cosas eran reiterativas. Y él, obviamente, la administración decía, no, pero es que eso es bueno, nosotros lo tenemos bueno, nos dan muy duro. Pero después, cuando ya hicieron un análisis interno más objetivo, decían, no, tal vez sí tienen razón los clientes. Entonces, mejoremos eso. Y mejoraron eso y la gente ya no se quejó de eso. Por el contrario, había algunos que notaron la diferencia y dijeron, no, ya mejoraron tal cosa, entonces no sé qué.
Después que vino, ahora ya otra cosa que hay que mejorar. Entonces, es una oportunidad de mejora que si yo sé aprovechar y sé escuchar a mis clientes, me pueden potenciar a mí como marca. Y de aquellas ocasiones cuando empezamos con esta, con este cliente a hoy, los comentarios, por ejemplo, que se reciben son mucho mejores que en aquella época. Simplemente, ¿por qué? Porque la gente se toma en serio el trabajo de escuchar a la audiencia. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. Sí, hay que estar muy dispuesto a escuchar antes que yo comunicar lo que quiero ofrecer o lo que quiero vender. No, ofrezco, pero al mismo tiempo escucho. Allí para complementarte también hay que tener en cuenta que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Eso es como algo que nosotros hemos aprendido también a llevar, y es porque uno no siempre puede darle la razón al cliente, pero hay que manejar situaciones de ciertas formas, de decirle, bueno, sí, tranquilo, usted tiene toda la razón, vamos a mejorar de esta forma. Eso, lo importante es siempre como mantener como la calma y dialogar con las personas cuando se presentan casos de que hay muchos inconformismos en publicaciones, que están jalándote las orejas, que están diciéndote que te están pegando duro, como nos decía este cliente. Y es eso, entonces uno tiene que emprender también es como a manejar estas situaciones de como en cierta forma el pánico cuando recibes críticas. Y hablando de públicos, vamos a hacer una pausa para saludar a Iván Restrepo, a Maye Paredes, María José Melo Delgado, a Andrés Paz, John Quintaqués, Napoleón y también Maye, que nos expresan que se han comunicado con nosotros, con Parques of Pasto, y les agradecemos mucho que su interés por contactarse con la organización, y vía interno les estamos enviando nuestro contacto para que podamos charlar más, de una manera más cálida y amena. También hay varias preguntas que nos hacen por aquí, por el interno, y es una que de pronto se retoma lo básico, ¿no? Que Iván Darío nos pregunta, ¿cómo hace para crear su propia página de Facebook? Ale, para que bueno, para crear la propia página de Facebook, todos tenemos acceso a esta opción con usuarios. Entonces, al lado izquierdo puedes crear una nueva página. La idea es que cómo la quieres crear y cuál va a ser el objetivo. Si la quieres generar como una comunidad, que eso también es importante aclararlo. Si lo quieres crear como un lugar, o sea, ¿en qué término quieres que la gente se contacten contigo? ¿Cómo crearla? Colocar un nombre que sea muy fácil de reconocer en redes sociales. Antes de eso, antes de colocarle un nombre clave, revisar muy bien si otra página ya se llama igual, ¿no? Porque tenemos que ver que Facebook no solo es una red que está localizada en nuestro contexto, sino que está a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, si voy a colocar a mi página Magma, revisar si hay más Magmas en el mundo y cómo me diferencio de las demás. Es importante, si tú abres tu página de Facebook, que la gente te identifique como una marca, entonces que tengas logueado tu imagen de perfil. No dejen imágenes abiertas como avatar, porque la gente las va a hablar que son como spam o fue creada para retroalimentar otros procesos. Sebas, sobre la anterior pregunta que hacía el compañero, si cómo crear contenidos virales que generen valor, yo le podría decir a través de la naturalidad. Por ejemplo, este tipo de espacios que nosotros estamos creando como Parquesoft los estamos creando a través de la naturalidad, del conocimiento, de lo que conocemos y compartir conocimiento. Yo creo que es una de las estrategias. El mundo ya necesita es saber más de las otras personas y eso son como unas estrategias. Y la otra, a nivel de comunicaciones, es no dar el todo. Por ejemplo, dejar historias en continuará. A nosotros nos encanta el suspenso. Entonces, y es como que, ¿qué pasa aquí? Entonces, si abro este video me voy a asustar. O sea, como que manejamos esos factores que nos hacen comunes en redes sociales para disparar esa chispa y uno decir como que, ¿qué podemos hacer? Ahora, sobre el tema de cómo abrir una página nueva, yo creo que ese podría ser un tema para una próxima ocasión, para ampliarlo, para acompañarlos paso a paso y tener en punto esa idea.
Listo. Antes de dar, pues de cerrar este Facebook Live, el tiempo ha pasado volando. Sí quisiera que de manera muy breve, Jero, respondamos la pregunta que nos hacía María José sobre si es bueno pagar o publicidad a través de Facebook, digamos Facebook Ads, o en cuál red es más rentable hacerlo. Sí. Bueno, para hablar un poco de la publicidad, tenemos que entender por qué debemos hacer publicidad. ¿Cierto? Básicamente, cuando yo estoy desarrollando un trabajo de gestión en una red social, para poder lograr que los contenidos que yo estoy haciendo lleguen a muchas personas, debo realizar un trabajo constante, ¿sí? Todo el tiempo y durante un tiempo bastante largo. ¿Por qué? Porque esto funciona en la medida en que mi página vaya consiguiendo más seguidores, vaya consiguiendo más gente que esté pendiente de mi marca. En un primer momento, cuando yo recién la creo, pues esta tendrá muy pocos seguidores, y dependiendo del trabajo que yo haga, si es medianamente bueno, esta comunidad irá creciendo. Es un trabajo bastante dispendioso, que toma tiempo y que hay que hacerlo con mucha paciencia. Sin embargo, si yo quiero acelerar ese proceso, entonces estas plataformas me dicen, yo puedo hacer que un determinado contenido llegue a más gente, ¿sí? Pero para eso, entonces, yo le voy a cobrar un determinado valor. Y con este valor, yo le puedo garantizar que puedo llegar a un determinado público. El público lo escoge usted. Esta es la potencialidad que tienen estas plataformas. A diferencia de una cuña radial, por ejemplo, donde yo compro esa cuña, y esa cuña se sale en una determinada franja horario y la escucha cualquier público, la publicidad en estos medios es mucho más segmentada, es mucho más orientada a un determinado perfil. Entonces yo puedo escoger cosas como elementos como las edades. Yo sé que mi artículo, mi producto, la consume gente de los 30 a los 40 años. Entonces yo ya digo 30 a 40 años, ya a las demás personas no les va a aparecer. Yo sé que este producto es solamente para mujeres, entonces mujeres. Además, estas mujeres no son solteras. Ya son aquellas mujeres que tienen familia. Entonces yo, mujeres, 30, 40 años, que sean solteras. Ah, y además que cuente con una formación universitaria, por ejemplo. Entonces esa segmentación de un entorno grande de público inicial cada vez se va volviendo más selectivo. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que yo pongo a circular una campaña publicitaria, va mucho más dirigida a un público que puede estar en mayor medida interesado en mi producto. Por eso es mucho más eficiente comparado con otros medios. Obviamente hay que hacer unas inversiones, pero si las comparamos con inversiones en otros medios, en radio, prensa, publicidad, volantes, etcétera, es mucho más económica. Y lo que yo les comentaba hace un rato, es mucho más medible. Ustedes pueden medir qué impacto tuvo eso en su fanpage. Y entiéndase muy bien que los indicadores no solamente se ven en ventas. Obviamente las ventas es nuestro indicador número uno. Pero además yo puedo obtener ganancias en otros sentidos. Por ejemplo, que mi comunidad creció, mis seguidores crecieron, que más gente conoció mi marca. Al conocerme tengo más posibilidades de que esa audiencia en un determinado momento pueda estar interesada en comprarme. Esa parte que tocas es bien importante, porque Lucas Ibarra nos pregunta precisamente cómo analiza o cómo evalúa él a su público en su fanpage. Lo primero que tienes que hacer es, antes de tener tu entorno digital, tú debes conocer muy bien tu producto, ¿sí? Antes de conocer el público, debes saber qué producto ofreces. Eso es algo también que, si no lo has hecho, ya debes saberlo. Si yo ofrezco un determinado producto, yo creo que ya todos saben a quién quiere vendérselo, ¿sí? Yo sé que este va a mujeres, yo sé que este va a todos, pero con un determinado gustos o intereses. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo sencillo, actualmente ya cada vez más gente está le está gustando el tema este de las comidas vegetarianas, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces a una persona de comida vegetariana yo no le puedo mandar una publicidad de anuncio de una hamburguesa, por ejemplo, a no ser que sea una hamburguesa preparada con elementos vegetarianos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, conocer el producto y cuál es mi intención o cuál es mi interés de público al que le quiero llegar. Yo debo diferenciar eso.
hay mucha gente que han venido acá y cuando yo les pregunto qué vendes, yo vendo esto. ¿A quién quieres vender el cero? A todo el mundo, dice. ¿Sí? Eso ya es un error. ¿Sí? Ahí yo me estoy dando cuenta que tú no tienes claro el objetivo de cuál es tu público. Entonces, esa es la primera recomendación que yo les hago. Bueno, primero defíname qué público te interesa. Entonces, ya, pero ¿cómo hago eso? Me dice, lo que creo que de pronto preguntan acá. No, pues, primero dime qué hace tu producto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo puede comprar todo el mundo? Entonces me dice, no, todo el mundo no. Esto lo puede comprar alguien que tenga, por ejemplo, unos buenos ingresos, porque es más o menos tiene un costo elevado. Entonces ya estamos descartando a un público que de pronto no tiene ese poder adquisitivo para comprar estos elementos porque lo sustituye por otros de menor costo, por ejemplo. Entonces tú vas así identificando tu público. Cuando tú ya logras identificar ese público, ya puedes decir, ah, ya. Entonces yo tengo este producto y mi público tiene estas características, ¿sí? Y eso cuando tú no lo has sacado. Pero si yo lo he sacado, es más fácil aún, porque entonces ya dices, ah, no, a mi tienda, el público que viene es tal. Sí, aquí a este público viene mucha gente joven. Por ejemplo, un sitio de un amigo, por ejemplo, que tiene un sitio de realidad virtual. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué público va? No, aquí viene gente entre los 15 y los 24 años. Allá, los demás, los viejitos como nosotros, ya no van a ese tipo de público. Entonces, muy posiblemente algunos irán, pero no es el público mayoritario. Entonces yo mejor me enfoco a un determinado público. ¿Sí? Entonces, yo reconociendo mi público, yo puedo empezar a generar unas campañas o a pensar en esas campañas que pueden funcionar muy bien en el público que yo considero o que me interesa. ¿Sí? Eso para hablar de redes sociales. Y en buscadores es cuando la gente está buscando. Aquí, bueno, si me permiten, quiero hacer dos aclaraciones. Facebook, cuando la gente está en Facebook, la gente no está interesada en comprar. ¿Sí? La gente está interesada en otro tipo de cosas. Pero Facebook me conoce, lo que les decía. Él conoce mis gustos, conoce mis intereses, conoce qué es lo que yo estuve haciendo en él estos últimos días, etc. Entonces, yo soy alguien que me gusta el ciclismo, por ejemplo. Entonces, él sabe que a mí me gusta el ciclismo y de repente, ¡tam!, me sale una publicación de bicicletas, no sé qué, o tips para mejorar tu ascenso, ¿sí? O tu escalada en bicicleta. Entonces ya ese contenido a mí me captura, me emociona, entonces yo voy y lo consumo, o posiblemente me intereso en esa página. En cambio, cuando estoy en Google, la gente sí está buscando cosas. Entonces yo estoy buscando unos zapatos deportivos para bicicletas. Entonces, como él sabe qué es lo que estoy buscando, ahí me aparece una publicidad de ese tipo de elementos. Entonces, diferenciar muy bien esas dos herramientas. Precisamente por eso, la efectividad de las mismas. Facebook simplemente conoce qué es lo que me gusta. Y Google conoce qué es lo que yo estoy buscando. Por eso, ahí las estrategias de publicidad son diferentes. Y pues, los precios no es como un artículo o unos zapatos que yo voy a comprar a un almacén. Esto vale 80 mil, 100 mil, 120 mil pesos. No, la publicidad acá depende de varias cosas. Y los presupuestos dependen de la oferta, de la cantidad de empresas que están pautando ese mismo producto o productos similares, etcétera. Entonces hay que hacer todo un estudio de ver qué presupuestos me puede o puedo yo estar interesado en invertir. No hay presupuestos máximos, hay unos presupuestos mínimos con los cuales se empieza a jugar. Hay campañas que pueden hacerse desde 20 mil pesos en Facebook, ¿sí? En una para unos 5 días, por ejemplo, y funcionan bastante bien. Hay presupuestos en Google, es un poco más costoso. Una campaña puede hacerse de unos 5 días con unos también unos 50, 60 mil pesos, ¿sí? Ahora, el saber hacer las campañas es lo que la gente debe aprenderlas a hacer. Y si no las sabe hacer y si no tiene el tiempo para hacerlas, subcontrata esos servicios con empresas que ya saben hacerlo y sabrán sacarle rendimiento a esa inversión que tú estás haciendo. Porque si no, la gente, como nos ha pasado también, dice, no, pues es que yo ya he pautado en Facebook y eso no funciona. Pues no funciona porque no lo ha hecho de pronto con las mejores prácticas. No hay una estrategia clara de publicidad. ¿Sí? Esto, como todo, no es algo de juguete, ¿sí? Hay que hacerlo hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle estudiar cosas para poder hacer unas campañas bien. Y hay mucha gente que le gusta y lo puede hacer por sí misma.
pero para aquellas otras que no, entonces simplemente definen un presupuesto y pueden decir con este presupuesto yo qué podría hacer. Y con eso, pues las empresas encargadas o especializadas en ellos les podrán dar una respuesta de qué estrategia se puede desarrollar para esta empresa. Y para hablar de marketing digital y de redes sociales, pues hay muchas, muchas temáticas por abordar. Seguramente más adelante en otros episodios, capítulos de esos Facebook Live, las retomaremos y quisiéramos que nuevamente nos acompañen y tal vez tocando temas como lo que tú decías de las estrategias, cómo le podemos aconsejar a la gente hacer estrategias. Pues por hoy vamos dando cierre a este Facebook Live, agradeciéndoles por su presencia desde Latin Business, Silvia y Jairo, muchísimas gracias. El conocimiento que nos han brindado es muy importante y para las personas que nos están viendo, pues que tengan la certeza de que este video queda ahí registrado, queda guardado. Y Alejandra también, muchísimas gracias por tus aportes y tus comentarios. Entonces, muchas gracias Sebastián por la invitación y lo último que me gustaría decirles, experimenten. Miren referentes, miren de esas páginas que ustedes admiran y que todos los días las llegan a revisar en la noche, miren qué está pasando, cómo reaccionan las personas y dejen la oportunidad de probar. Yo creo que no perder esa chispa es lo que nos hace y nos mantiene aquí. Sí, y bueno, como estamos hablando de redes sociales y aquí están los expertos, pues no se pueden despedir sin decirles a las personas cómo los pueden encontrar en redes sociales o en su página web. Entonces, empecemos con Ale. Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Aleja_Magma y el punto comunicaciones y por supuesto Parque Sof Pasto. Los invito a que compartan estos contenidos, a que les digan a más personas que están pasando cosas muy interesantes en nuestra ciudad y todo hecho con talento 100% nariñense. Sí, yo también quiero agradecer por esta invitación. A veces nos extendemos mucho en esto, pero es que son temas que nos apasionan. Como tú bien lo dices, de cada punto hay muchas cosas para hablar, muchas estrategias, como lo dice Aleja, esto no es una ciencia exacta, nosotros probamos, experimentamos, algunas cosas nos funcionan, esas las mantenemos, otras cosas no nos funcionan, esas cosas las desechamos y vamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo porque estas herramientas no están finalizadas. Entonces, gracias por la invitación. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Latin Business o Facebook/LatinB. Ahí está nuestra página. Si quieren conectarse con nosotros, hacer alguna pregunta, nos pueden dejar los comentarios ahí. Nuestra página web también es www.latinb.com. Ahí también nos pueden encontrar y comunicarse con nosotros. Y obviamente mucho más fácil para los que pueden están aquí en la ciudad de Pasto y quieren comunicarse con nosotros. Estamos aquí en Parque Sof Pasto. Sí, somos una empresa de la casa, como lo dije, y para cualquier cosa pueden visitarnos en esta sede. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Los invito a seguir siguiendo a Parque Sof Pasto. A nosotros también estamos en Twitter, en Instagram, que es otra de las herramientas muy importantes que ha estado surgiendo últimamente para las empresas, que espero que más adelante de pronto tengamos la oportunidad de hablar de esta herramienta. También en todas estas redes estamos como LatinB y es todo. Listo, muchas gracias. Sí, redes sociales y marketing digital pues es una temática muy importante y hoy abordamos a dos principales empresas de publicidad, Facebook y Google, ¿no? Y Lucas nos hace como la última pregunta ya para ir con un video de cierre, es... ¿Cuáles recomiendan ustedes empezar? ¿Irnos con Facebook o nos vamos con Google? A nivel de publicidad. Lo que pasa es que son herramientas diferentes y cada no son excluyentes, sino complementarias. Sí. Si tienes un establecimiento físico, como lo decía al inicio, y tu interés es que la gente sepa dónde estás ubicado, tienes que abrir Google. ¿Sí? Empieza por Google Maps y abre tu ficha en Google. Ubícalo en el mapa y de esa forma la gente ya tendrá dónde encontrar la información tuya de primera mano. Y adicionalmente a eso, también debes abrir en un perfil, en una red social, principalmente Google, que es donde la mayoría de gente está. Como nos lo dijo Aleja, abrir la página es muy fácil,
y mínimamente deberías tener una foto que te identifique o identifique a tu empresa, una imagen de perfil y una información básica, nuevamente teléfonos, direcciones, etcétera, qué productos ofreces, etcétera, para comenzar y empezar a generar algunos contenidos relacionados con tu sector y con tus productos. Entonces, esas dos herramientas las debes manejar. Entonces, empieza por ahí y irás aprendiendo cosas, y como lo dije, tienes que ser constante, no es algo que se deja ahí y que eso te va a funcionar solo, porque eso no es así. Es algo que debes estar continuamente haciéndole un mantenimiento. Aprender mucho sobre esto de marketing digital y redes sociales. Y hoy el conocimiento pues ha sido maravilloso. Muchas gracias nuevamente por estar gracias aquí en este espacio, en este Facebook Live de Parques of Pasto. Y vamos, hay personas que de pronto todavía dicen, bueno, no la tengo clara. Vamos a ir con un video de cierre de unas razones por las cuales debemos aplicar lo del marketing digital y lo que nos comentaron John Jairo, Silvia y Alejandra. Y ya saben, aquí están los expertos. Entonces, y lo que dijo John Jairo, la informalidad, pueden escribir en sus redes sociales, contactarlos, agendar citas. Bueno, no sé, ahí ya de forma personalizada ya les podrán atender y resolver algunas de sus dudas. Entonces vamos con ese video y nos vemos el próximo martes. Medios sociales, es imposible que no hayas escuchado sobre ellos. En estos últimos años, las redes sociales han cambiado la forma que usamos Internet. De hecho, han cambiado el mundo y también el mundo del marketing. Por lo que, ¿cuáles son las razones para que tu negocio comience a usar estas nuevas formas de comunicarse lo antes posible? Aquí están las 7 razones más importantes. Número 1. Muestra tu marca. Las redes sociales ofrecen otro canal de marketing para generar lazos y, lo más importante, generar nuevas ventas. Entonces, ¿por qué no usarlas si crearlas es gratis? Número 2. Desarrolla lealtad de marca. Todos disfrutan ser parte de un negocio que continuamente crea una activa comunidad. Al crear esta comunidad online, puede ayudarte a generar una conexión emocional entre tu compañía y tus clientes. Número 3. Mejora el servicio al cliente. Las redes sociales son una gran fuente de retroalimentación, permitiendo que tus clientes se comuniquen contigo y entre ellos, lo que se traduce en una gran confianza de marca. Número 4. Incrementa su exposición digital. Interactuar en las redes sociales puede ayudar a mejorar tu presencia online. Las redes sociales producen una gran exposición debido a su acceso mundial, capacidades de compartir y una inmensa masa de usuarios conectados. 5. Incrementa tráfico y tu SEO. Las redes sociales pueden ayudar a mejorar el tráfico hacia tu sitio web. También puede ayudar con tu SEO debido a que los motores de búsqueda reflejan su contenido en las redes sociales. Número 6. Incrementa sus ventas y llegar a nuevos consumidores. Al escuchar a tus potenciales clientes, puedes responder a sus necesidades específicas, lo que normalmente se traduce en un aumento de las ventas. 7. Reduce costos de marketing. Comparado con los medios tradicionales como prensa o televisión, el marketing por redes sociales está al alcance de cualquier empresa. Recuerden que este canal es gratis. Manejar las redes sociales, preocuparse de crear contenido de calidad y medir resultados puede consumir mucho tiempo, y tú tienes que preocuparte principalmente de tu negocio. Entonces, ¿por qué no nos dejas esa tarea a nosotros? No te preocupes, tenemos años de experiencia para tomar toda la responsabilidad de tu presencia social. Por lo que conversemos, estamos listos para comenzar hoy mismo.